Ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, por cierto que ya va de salida porque ya el 8 o el 7 Petro asume, ha denunciado pues algo que ya muchos sabemos, pero fue mucho más específico. Dice que Nicolás Maduro utiliza a los grupos irregulares que se encuentran en su territorio, llámese facciones de la FARC o el ELN, para su defensa. Y específicamente lo que quiso decir o lo que explicó ahí Diego Molano es que dice pues que Nicolás Maduro ha estrechado la relación con estos grupos guerrilleros, estos grupos irregulares, pero ya no solo para permitir sus operaciones en territorio venezolano de narcotráfico, sus operaciones de terrorismo, de planificar atentados en contra de las autoridades colombianas, sino también lo está estrechando con un sector de la Fuerza Armada para, en teoría, pues, y en la práctica, si se presentase en un momento determinado, poder utilizarlo para defenderse. Y esto tiene bastante sentido por lo siguiente. Como todos saben, y hemos venido profundizando sobre el tema, que tenemos varias veces que no, tenemos varias semanas que no hemos tocado el tema, se sabe que hay una gran diferencia en estos momentos entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Y básicamente, pues Diosdado Cabello, aunque ha perdido mucho terreno políticamente, mantiene cierto control sobre elementos militares, sobre áreas militares que son álgidas y que de una u otra manera, pues vienen a mantener ese poderío o esa preferencia que tiene Diosdado Cabello con un sector de las Fuerzas Armadas que a medida que se incrementa la diferencia entre Maduro y Cabello, pues se ven más proclives, se ven más propuestas, se ven más dispuestas a tratar de acabar con Nicolás Maduro en un momento determinado. Es por eso que Nicolás Maduro no va a los desfiles militares, por eso que Nicolás Maduro no se presenta en algunas guarniciones, porque si bien Padrino López, que es el hombre de confianza de Nicolás Maduro en las Fuerzas Armadas, quien ya tiene como 8 años como ministro de la Defensa allí, si bien es cierto que le ha depositado su confianza en Padrino López, también es cierto que Padrino López pues no controla a todo el estamento militar.